¡Hey, amiguitos! Y vamos a cantar con las manos para arriba, con la cabeza al compás, con el cuerpo dando vueltas sin parar, todos juntos aplaudiendo y cantando más y más. Aventuras y momentos, manos y pies, imposibles de olvidar. Por eso vamos a bailar, a bailar, a cantar, a cantar, a saltar, a saltar, a gritar. ¡Woo! Cuando digamos manos arriba, con las manos para arriba, manos para arriba, manos para arriba. Cuando digamos con la cabeza al compás, en manos para arriba, vamos a tener los pies juntos y los brazos hacia arriba, hacia el cielo. Con las manos para arriba, hacemos una pequeña pausa, abrimos los brazos y las piernas casi que se unen y decimos, con la cabeza al compás, allí movemos la cabeza. Después de que terminamos al compás, cerramos las piernas en la pausa musical. Con la cabeza al compás, un, dos, pum. Subimos en tippy toes. Vamos a estar arriba, 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 como si estuviéramos en los tacones de la mamá. Y decimos, con el cuerpo dando vueltas sin parar. Cuando terminamos la palabra parar, paramos y bajamos de los tippy toes. ¿Karen? ¿Entendieron hasta allí? Ahora vienen los claps. Vamos a aplaudir. Todos juntos aplaudiendo y cantando más y más. Cuando decimos aventuras y momentos, vamos a empezar a trabajar con los pies. Aventuras y momentos, muy difícil de olvidar. ¡Pum, pum, pum! Por eso vamos a bailar, a bailar, a cantar, a cantar, a saltar, a saltar, a gritar. ¡Woo! Y ahora viene el coro. ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! ¡Eo, eo! A todos ustedes, niños de Eco Kids, que les gusta bailar y que les gusta trabajar con su cuerpo, vamos a seguir trabajando con los pies. Entonces, vamos a hacer flex. Siempre vamos a extender mucho la parte externa de nuestras piernas, la parte posterior de nuestras piernas. Y vamos a puntear pasando por los releves, por la media punta y dedos. Y flexionamos up y ponemos. Siempre vamos a hacer 4 repeticiones de cada ejercicio. Y este es el cuarto movimiento. Flex en uno, punteo en el otro. Alterno pies. Siempre pasando por la media punta. Los dos. Relevé. O media punta y como si fuéramos a saltar. Y relevé. Y saltar. Con los dedos relevé. Y saltar. Y relevé. Y saltar. Descansen. Bueno, amigos bailarines de Eco Kids, ahora vamos a liberar los grandes músculos de las piernas que están unidos a la cadera y que tenemos que tener con mucha flexibilidad y con mucha movilidad para poder levantar las piernas como las grandes bailarinas. Entonces, nos sentamos. Tenemos las piernas separadas un poco, casi a la altura de nuestra cadera, y vamos a trabajar con acentos hacia afuera. También vamos a contar
hasta, en esta ocasión, hasta 16. 5, 4, 3, 2, 1, arrancamos. Y 1, 2, 3, 4, energía fuera. 6, 7, 8, 9, relajando. 13, 14, 15, 16, solo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la otra, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ahora con acento adentro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.